Bienvenidos a Espectro. Estamos con el último programa de la miniserie Vida y Obra de Científicos y Científicas Costarricenses. El objetivo de esta producción de Canal UCR es que usted pueda conocer los aportes de estos investigadores costarricenses en la ciencia nacional. Le saluda Cristian Esquivel. Y José Durán, nos encontramos nuevamente en el Planetario de la Universidad de Costa Rica, en la Ciudad de la Investigación de San Pedro de Montes de Oca. El uso de la ciencia en la producción agrícola es fundamental. En este programa conocerán el trabajo del ingeniero agrónomo Werner Rodríguez Montero, quien ha desarrollado la modelación de cultivos, principalmente en banano. Rodríguez ha desarrollado análisis de crecimiento apoyado en funciones matemáticas que describen la producción de la materia seca de la planta, entre otras cosas. También investiga sobre el uso de desechos agrícolas orgánicos como fuente de energía. Veamos de inmediato su siguiente semblanza. Werner Rodríguez Montero realiza investigación científica desde su disciplina, la agronomía. Es un profesor e investigador muy activo. Se mueve en varias áreas del conocimiento. Desde el 2012 forma parte de un equipo de investigadores en un proyecto para el uso de desechos agrícolas orgánicos como fuente de energía y tratamiento de sus residuos líquidos. Colaboré con la fase inicial en la cual tuvimos una relación estrecha con la Universidad Estatal de Michigan, que fue la que planteó junto con nosotros la investigación original. La novedad de este biodigestor es que tiene el componente de energía solar para calentar el agua y lograr que la comunidad de microorganismos que hacen la biodigestión sea una comunidad de alta temperatura y que tenga temperatura constante las 24 horas del día. Yo diría que tenemos un país en donde hay una capacidad de producción de biomasa muy alta. Hay de hecho muchísima biomasa desperdiciada que puede transformarse en energía. Y esa es la gran contribución de la bioenergía, del biogás en este caso, la posibilidad de transformar un problema que son los desechos en una solución que es la demanda de energía, concretamente electricidad o energía calórica para cocinar. Por ejemplo, en las zonas indígenas, gracias a la colocación de una porqueriza que produce cerdaza y a los biodigestores, los indígenas pueden cocinar sin utilizar leña. La leña tiene el problema de que cuando está húmeda produce mucho húmedo y daña los ojos de los niños. Desde aquellos tiempos en que vivía con sus padres y hermanos en San José, han transcurrido varias décadas. El amor por la ciencia se inició desde que estaba en el Liceo de Costa Rica. Realmente disfrutaba mucho las clases de mi profesora de química, del profesor de física y especialmente el de biología. Creo yo que fue como amor a primera vista. Esas cosas me parecían interesantes. Leía un poco más de lo que se veía en la clase. Preguntaba todo aquello que me parecía extraño o que no comprendía bien. Y me pareció una línea de trabajo muy, muy interesante, la ciencia en general, muy útil también, ¿no? El doctor Rodríguez, a pesar de iniciar sus investigaciones en planes de manejo en raíces y tubérculos tropicales, ha mantenido como principal línea de investigación la modelación de cultivos. Werner es uno de los colegas mejor formados de la facultad. Tiene un doctorado en la Universidad Alemana y en un campo muy trascendente para muchos aspectos de la agricultura, cual es la fisiología vegetal. Pero además de eso, él no se convirtió en el clásico científico de laboratorio y de aparatos, sino que llevó su conocimiento al campo, dentro de lo que algunos han dado en conocer como fisiología de la producción, pero entiendo que ahora hay un debate incluso sobre esa terminología. Su experiencia en modelación de cultivos lo lleva a desarrollar diversos cursos para instruir a sus colegas. Me gustó mucho esa relación de la luz, las condiciones de luz que crea un cultivo a otras plantas que son más pequeñas. Y posteriormente, ya cuando tuve la oportunidad con apoyo del DAD, del gobierno alemán y de las universidades alemanas, de hacer el doctorado en Stuttgart, me pareció que lo más interesante era tratar de entender cómo es que funcionan los cultivos.
meterme en ese campo que llamamos fisiología de los cultivos. Bueno, quizás para gente que no sean agrónomos ni biólogos, sería bueno decirles que quizás el proceso más fundamental en el planeta es la fotosíntesis, que es la captura de luz del sol por medio de vegetales y otros organismos que tienen pigmentos y organelas adaptados para ello. Sin fotosíntesis no hay nada, no hay vida en la Tierra. Y Werner ha estado trabajando ese aspecto, en particular en cultivos de plantación como el banano, que se siembran y después de cierto tiempo cierran el dosel, o sea, ya es muy poca la luz que entra. Entonces siempre se ha hipotizado, ¿hasta dónde podemos empujar la población? ¿Será que podemos aumentar más el número de plantas y todavía aumentar la productividad? ¿O eso conduciría a una merma en el promedio el de la planta y a mayores enfermedades y otras cosas? O sea, ese tipo de interacciones realmente complejas, él se ha llenado del aparataje apropiado, pero lo ha llevado al campo, se los ha echado al hombro. A partir de la segunda década de los 80, se unió a la Universidad de Costa Rica, lugar en el que ha ocupado múltiples cargos, como director de los recintos de Guápiles y Paraíso, hasta director de la Escuela de Agronomía. Yo saqué el bachillerato en agronomía en la Escuela de Fitotecnia de la Universidad de Costa Rica. Luego me trasladé a Turrialba a trabajar en el CATIE. Ahí trabajé un poco más de un año y surgió la posibilidad de hacer una maestría con apoyo del gobierno holandés. Me dediqué a sacar la maestría, eso me llevó un poco más de 2 años. Me quedé a trabajar en el CATIE y ahí, bueno, la verdad que tuve problemas con el director del CATIE porque hicimos una asociación de profesionales del CATIE. En aquel momento los costarricenses, solo por la nacionalidad, ganábamos en colones y los extranjeros ganaban en dólares y las diferencias eran abismales. No se cumplía lo de igual trabajo, igual paga, y eso desembocó en que la asociación fue vista como un enemigo y a mí se me hizo una invitación respetuosa de que me fuera del CATIE. Entonces, Adolfo Soto, que era en ese momento director de la Escuela de Agronomía, a sabiendas de que yo estaba en Turrialba y que la carrera de agronomía en Turrialba iba a crecer, pues me pidió que trabajara en malezas, casualmente sustituyendo a Renán Agüero en el curso de malezas, y ahí comencé a unirme a la universidad. Este agrónomo complementa el tiempo de la academia con su familia. Se le considera un tomador de decisiones que aplica la justicia y es oportuno, pues no deja asuntos pendientes en la gestión de su cargo. Werner es una persona muy seria y sin embargo, si te da la oportunidad de conocerlo, lo vas a llegar a apreciar bastante porque es muy estable emocionalmente. Siempre puedes encontrar lo mismo de él y siempre el trato justo cuando ha estado en puestos de liderazgo. En el 2010 se le nombró director de la Estación Experimental Fabio Baudit, de la cual se siente muy satisfecho por ser un centro de investigación y transferencia líder en el sector agrícola costarricense. En este momento veo a la Fabio Baudit como una enorme oportunidad de hacer contribuciones al país. Hemos ido tomando algunas líneas de trabajo y una de las fundamentales es el mejoramiento genético. Puedo decir con mucha satisfacción que aquí se produce toda la semilla básica de fundación de frijol del país. Puedo decir también que el 70% de la producción de papaya proviene de la semilla de la papaya de la variedad Pocosí, producida en esta estación. Y puedo decir que hace 2 años liberamos el dulcitico, un chile dulce que es superior al chile convencional porque tiene resistencia a plagas y enfermedades y porque fue desarrollado para nuestras condiciones. Entonces, lo que tiene sentido para Costa Rica, desde mi punto de vista, no es producir grandes cantidades en extensiones muy amplias, sino producir productos de tipo gourmet, como lo están logrando en la zona de Los Santos algunos productores de café con microbeneficios, que significa producir algo que tiene un enorme valor agregado y que es muy selecto y que logra precios muy altos. Porque solo de esa forma logramos aprovechar el recurso humano que es tan valioso en Costa Rica, que es lo fundamental en cualquier país, y logramos producir con una buena rentabilidad, aún teniendo terrenos relativamente pequeños. Werner, ahora que recuerdo, desde que éramos estudiantes, siempre fue un líder estudiantil. A pesar de que es serio y analítico, pues como que siempre estuvo involucrado en actividades grupales, comunales.
digamos, no se ha escondido en una esquina ahí de la vida o en un laboratorio para volverse alguien, un átomo, sino que él es más molécula, más compuesto que átomo, creo yo. Que tenemos que sentirnos muy afortunados por trabajar en la Universidad de Costa Rica y por haber nacido en este país que no tiene oro, no tiene petróleo, no tiene gas natural, pero sí tiene un oro verde que sería la biodiversidad. Y yo diría que en última instancia la riqueza de un país depende básicamente de sus personas. Bueno, continuamos aquí desde el Planetario de la Universidad de Costa Rica en Sabanilla. Estamos con la doctora Lela Talishvili. Ella es la directora del Centro de Investigaciones Espaciales CINESPA y además coordinadora del Planetario. Esta entidad pertenece a este centro de investigación. Un gusto que esté con nosotros en este programa de Vida y Obra de Científicos y Científicas Costarricenses. Doctora Talishvili, a 10 años de funcionamiento del Planetario, ¿qué experiencia quisiera usted compartir con los televidentes sobre lo que significa el avance en la divulgación de la astronomía con respecto a una sociedad que carecía de un planetario? Primero que todo, gracias por su interés. Claro, nuestra experiencia es increíble, ya terminando 10 años de historia de nuestro planetario. Lo primero que todo quiero resaltar que cuando nació nuestro planetario estábamos hablando en un programa sencillo que tal vez en futuro podría ampliarse, pero resultó que desde inicio se abarcó tanto interés en Costa Rica y tanto participación que inicialmente hemos iniciado con una velocidad bastante alta creando diferentes tópicos de astronomía con su acceso libre a todos los costarricenses. Entonces, más importante, tal vez considero esa experiencia del interés tan creciente de un costarricense en entender todos los fenómenos astronómicos observables o parte teórica también de los fenómenos que nosotros estábamos obligando prácticamente seguir con esa alta velocidad creando diferentes programas que abarque todos los tópicos de astronomía y estamos seriamente pensando que ya necesitaríamos ayuda de más profesionales, de nuestros graduados, de nuestros estudiantes de posgrado, quienes pueden aportar con ese cumplimiento de tarea. Es por eso que ya Planetario inició sus trámites para convertir en una unidad de investigación que puede ya manejar múltiples proyectos relacionados con diferentes proyecciones en astronomía. ¿De qué forma ha contribuido el Planetario a enriquecer los cursos de la Escuela de Física de los estudiantes de la Universidad de Costa Rica? Claro, es muy interesante cómo es ahora un año de trabajo del Planetario. Primero que todo, claro que se trata la preparación de material de alta calidad científica que está basado en últimos avances en astronomía y está decorado siempre con imágenes y videos de alta resolución reales, ¿sí?, obtenidas por satélites y telescopios terrestres y satelitales. Y entonces, además de todo esto, nosotros estamos tratando educar aquí con metodología que constantemente renovamos a nuestros estudiantes, grado y posgrado, ofreciendo algunas lecciones que específicamente solo en Planetario pueden
pueden identificar correctamente los fenómenos más difíciles astronómicos y además es otro aporte, digamos, casi doble paralelamente que viene, es que les estamos preparando también como muy rica currículum de ellos. ¿Por qué? Porque aquí estamos creando esos profesionales que en futuro serán capaces, usando las nuevas tecnologías, de impulsar todavía más la metodología avanzada para enseñanza de astronomía y en ciencias en general. Doctora Talishvili, el planetario ha contribuido también a enriquecer la formación de profesores del Ministerio de Educación Pública y estudiantes de la enseñanza primaria y secundaria. Sí, una de las tareas más importantes que es común cuando hablábamos en planetarios en todo el mundo, el primer tarea más fundamental y amplia es la divulgación científica. Claro, nuestro planetario ha logrado exitosamente porque es primer planetario de América Central y hemos tenido visitas de todos lados del mundo. Y en este primer planetario, además, muchas veces son primeros cursos que reciben nuestros estudiantes y visitantes respecto a la astronomía, porque sabemos que en escuelas y colegios, aunque estamos dando en clases de ciencia conceptos básicos generales de astronomía, no estamos practicando cursos de astronomía separadas. Entonces el planetario da un complemento excepcional a los profesores de ciencias para conocer y acercar más profundamente a los fenómenos astronómicos. Entonces, definitivamente que en divulgación científica planetario realizó un enorme aporte. Pero el nuevo y más interesante para nosotros de verdad era que, a diferencia de la mayoría de los planetarios, nuestro planetario es profesional, que en el mundo existen muy pocos planetarios profesionales, que refiere ya formación académica y métodos especiales didácticas que dedican profesionales que trabajan en planetario. No es solo divulgación científica, sino implementación de la metodología adecuada, que se renueva constantemente, para alcanzar las metas educativas, más que todo en astronomía, claro, en ciencias en general también. Entonces, lo que se hace en nuestro planetario, punto de vista, es muy importante, porque nosotros estamos creando programas de diferentes niveles, que abarca desde las edades muy tempranas hasta edades universitarias. Además, estamos formando profesionales que están ya listos para hacer aporte a otros planetarios también, que más bien ahora ya tenemos solicitud de México, solicitud de Perú, para que nuestros profesionales vayan y apoyen a nuevos proyectos de esos países. Y, claro, enriquecen su currículum creando sus cursos y sus tareas profesionales con ayuda de alta tecnología y metodología específica que están aquí estudiando en el planetario. Y finalmente, ¿cuáles son las proyecciones del planetario a futuro? ¿Qué proyectos, programas van a desarrollar para los próximos años? La idea inicial del planetario era un sueño de ofrecer a país ese nuevo tipo de proyecto o programa científica que podía resultarse muy, entonces, ¿cómo se llama?, útil para la divulgación científica. Y también entonces sueño ese estaba acompañado con tener este planetario como apoyo a nuestros proyectos de investigaciones. Y después de 10 años vemos que esa tarea se puede cumplir perfectamente. El planetario ya ha dado un apoyo a nuestro nuevo observatorio astronómico para modernizar algunas tareas de nuevo observatorio, pero en futuro todavía puede apoyar más. Estamos viendo esa posibilidad. Y además, lo más importante es la logística de nuestro planetario, que ya entendemos que como proyecto o programa, este planetario ya ha crecido enormemente y ahora que sigue ya su futuro como en forma de unidad especial de investigación que puede apoyar a múltiples proyectos de investigación y avanzar más adelante en primeros lugares de los planetarios mundiales. Muchísimas gracias por la información y a ustedes continúen con más de esta miniserie Vida y Obra de Científicos y Científicas Costarricenses aquí desde el Planetario de San José de la Universidad de Costa Rica.
Gracias a la doctora Talashvili y Alejandra Fernández por esa información. No cabe duda que el planetario juega un papel importante en la enseñanza de la astronomía. Por ahora nos separamos por unos minutos, pero pronto regresaremos con más de esta miniserie Vida y Obra de Científicos y Científicas Costarricenses aquí en Canal UCR. Continuamos aquí desde el Planetario en la Ciudad de la Investigación, en Sabanilla, Montes de Oca. Tendremos la oportunidad de incursionar en la vida de un científico costarricense que cambió el modo de salud a mediados del siglo XX. Se trata de Leonardo Mata Jiménez, microbiólogo y egresado de la Universidad de Harvard. Queremos que usted conozca la vida y obra de este científico costarricense, fundador del Instituto de Investigaciones en Salud de la UCR, el cual cumplió 40 años en el 2015. Su trayectoria, seguidamente. De Santa María Cauqué a Puriscal. Así podríamos iniciar este breve relato de la vida del científico Leonardo Mata, aunque ya han pasado bastantes años de cuando dejó la estación de Puriscal. Conceptos tan simples como la rehidratación oral, la lactancia materna, prevención de las infecciones, generaron cambios importantes en las políticas nacionales de salud y en el ámbito internacional en la segunda mitad del siglo XX. Pero pocos conocen que uno de los responsables de esos cambios fue el doctor Mata. Gracias a sus investigaciones, logró acumular mucha evidencia. En 1962, en Guatemala, inició el primer estudio interdisciplinario de nutrición, infección y crecimiento del niño rural en Santa María Cauqué. Hacía solo 5 años que había obtenido su licenciatura en microbiología y química clínica en la Universidad de Costa Rica y a pocos meses de su doctorado en salud pública de la Universidad de Harvard. El estudio Cauqué, en primer lugar, es algo excepcional. No se ha podido repetir un estudio similar. Se han hecho intentos para hacer un estudio por parte de los americanos en Egipto y nunca se pudo concretar. Fue el seguimiento de toda una población de indígenas del altiplano, la comunidad de Santa María Cauqué, durante 10 años. Se basó en la observación. Es un estudio no experimental, sino observacional. Ir registrando todos los datos posibles: peso al nacer, la madurez intrauterina, el peso y la talla conforme iban creciendo, lo que comían, las infecciones. Y tenía como postulado o como hipótesis estudiar la causa de las enfermedades diarreicas. Nosotros descubrimos esa fuerza de infección y yo propuse que había que controlar la fuerza de infección para poder utilizar lo que los niños comían, o sea, la dieta normal, que era muy sencilla, de frijoles, con tortilla, con un poquito de chipilín, algunas hierbas, con un poquito de tomate. No habían vacas, casi no habían vacas, no había leche de vaca. La única alimentación era de la leche materna, que es muy buena en los primeros año y medio de la vida de los niños. Demostrar este predicado, o esta hipótesis, fue una empresa de mi vida. Yo pasé 10, 15 años haciendo estudios para ver si esto era cierto o no era cierto. Eventualmente este postulado, esta hipótesis, se confirmó. Aquel pequeño que diera sus primeros pasos en Santa María de Dota, allá por 1933, no imaginó que el mundo de la ciencia le depararía tantos reconocimientos. Junto con doña Carmen, su madre, sus hermanos y su padre, don Hermógenes, emigraron a la capital, donde estudió en la Escuela Pilar Jiménez. Procede de una familia ligada a la salud y la investigación. Su bisabuelo, Pilar Jiménez, fue educador, músico, médico y estudioso de la ciencia. Entre una gran cantidad de distinciones, destacan 2 premios mundiales. El Stuart Mood en microbiología, otorgado por la Academia Mundial de Artes y Ciencias de Filadelfia en 1982, y el Premio de Ciencia UNESCO 1980. Ambos galardones fueron entregados por primera vez a un científico del tercer mundo. Tiene gran habilidad para escribir y comunicar su pensamiento.
pero su disciplina e inteligencia es lo que probablemente lo llevó a publicar más de 400 artículos, la mitad en inglés y la otra en español. El doctor Mata es uno de los, considero yo, de los pocos científicos serios que ha tenido el país. Con él empezamos muchos, desde recién graduados, incursionamos en el área de la investigación. Él era una persona muy perseverante, siempre con ideas nuevas para desarrollar, y siempre tratábamos de que todo se podía hacer, de que era posible, y de lo más importante era producir resultados que se divulgaran a la comunidad, tanto nacional como internacional. La creación del Instituto de Investigaciones en Salud, INISA, de la Universidad de Costa Rica es otro de sus logros. También impulsó valiosos estudios en la estación de campo de Puriscal, un pueblo ubicado en el Valle Central de Costa Rica. El estudio de Puriscal fue similar al de Guatemala, el seguimiento de diadas, o sea, la pareja de la madre y su recién nacido durante la etapa del embarazo, pero sobre todo durante la etapa de la infancia y hasta los 2 años o 3 años de edad. Lo importante es el estudio que sirvió de base para probar nuevos desarrollos que estaban ocurriendo en esa década de los 70 en el mundo. Uno de ellos fue, empezó a nacer el auge por la lactancia materna, y eso en cierto modo estaba ligado a los estudios míos de Guatemala, donde yo había demostrado que con la lactancia materna las infecciones como la shigelosis no prosperaban. En los niños no padecían ni de shigelosis, ni de amibiasis, ni de nada de eso, mientras estuvieran mamando. Los aportes del doctor Mata se complementan con su vocación por la docencia. Es catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica. Impartió lecciones en la Universidad de Harvard, estuvo como profesor visitante de la Universidad de Washington y en la Facultad de Ciencias Químicas en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Estoy casi segura que los que se formaron con él al principio de sus primeros años de graduados se llevaron consigo una serie de conocimientos y aptitudes que creo que les ha permitido desarrollarse en otros lugares de trabajo exitosamente. Sus opiniones en ciertos momentos se han vuelto polémicas y por ello entra en confrontaciones con ciertos grupos. Sin embargo, no por eso su saber acumulado deja de ser válido para recorrer el mundo. Hay un divorcio muy grande entre los gobiernos y la ciencia, ¿verdad? Los científicos no son tomados en cuenta en ninguna forma. No cabe duda que el doctor Mata ha contribuido de manera importante a nuestro país. Y bueno, pues como todo lo que empieza tiene su final, concluimos esta miniserie de vida y obra de científicos y científicas costarricenses aquí en Espectro Canal UC. Los esperamos la próxima semana con más información sobre la ciencia y tecnología nacional. Puedes sintonizarnos de nuevo los martes y domingos a las 8:30 de la noche. Hasta pronto.